estábamos hablando era de, con él hicimos la gira en Sudamérica en el año 2004. Nos tocó llegar a las terminales en Argentina y acostarnos en la terminal. Tender 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que llegáramos. Y nos decían, el bus, el próximo bus sale mañana o sale no sé cuándo. Nos tocó pararnos 36 horas en Perú, en un taco, esperando que saliera el bus desde... Porque había un derrumbe en la montaña. Trepando toda la cordillera. Ajá. Hasta arriba, y se acuerda que lo disfrutamos un montón. Ajá. Por el paisaje, planicie arriba. Bueno, ¿y por qué te conmueve esto de hoy? Porque se abre una puerta más para la música en Medellín, para el metalero, para que nos dejen de eso, de ese estigma tan estúpido que existe a veces aquí. Y pues mucho porque hice parte de la historia de esto. Regálame el nombre completo tuyo, porfa, para tenerlo grabado. Wilson Alexander Henao. Él fue nuestro baterista que reemplazó a Víctor Gallego, y con él hicimos la primera gira en Sudamericana, y viajamos a Perú, Bolivia, Argentina, Chile, luego volvimos a subir hasta Perú, y de Perú nos regresamos acá, hicimos una gira por Venezuela también, luego todo Colombia, luego fuimos a España, en España hicimos 17 fechas. Sevilla, vimos a Lorca, que Lorca... A Lorca, León, Vigo, Gijo, Valencia... Santander, León, Valencia, ya lo dijiste, Madrid. O sea, hicimos una cantidad de cosas. Con él vivimos unas cosas muy bonitas. Y hoy estamos acá con él celebrando un gran momento de la historia de la banda. Él acaba de llegar ahorita de España. Yo sí se me he hecho parte de esto. Siempre se lo he dicho a él, siempre se lo ha agradecido mucho. Fue la universidad. La historia de él es muy bacana, porque para estar acosando, pero voy a contar una cosa. Él tocaba heavy metal. Cuando entró a tocar con nosotros, no sabía tocar todo el mundo. Sí, porque es verdad. Sí, más o menos, pero. O sea, sí. No era la velocidad como trrr, sino que lo hacía trrr, 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 y paraba. Pero estar todo el tema trrr, él no lo hacía. Y Víctor, antes de morirse, eso es otra cuéntelo. Cosa, que a mí me tocó la transición con él y fue pues un momentazo, porque pues claro, era consejos y él viéndome tocar y yo de los nervios, pero al final el hombre siempre me dijo unos consejos muy fuertes y que me asentaron muy bien, porque sí, pues obviamente él tenía toda la razón, claro. Y él llegó y te explicaba con una bolsa acá que él ya estaba con cáncer y él llegaba al ensayo y te mostraba y un día llegó y se paró, ¿te acuerdas? Yo lo he contado varias veces, pero llegó y se paró y te dijo, así no es, y es así, hizo un concierto, hizo un tema así, y se bajó y se tiró al suelo, porque él estaba con una bolsa orinando, defecando en una bolsa porque tenía cáncer del colon. Y cuando él vio eso, él me dijo, puta, yo no puedo creer eso. Y a él le tocó eso, él vio eso con nosotros. Esa cuestión, cuando terminamos el show con la cual de... Hombre, yo en enero también. Esa llamada, pues, se tan impresionante. Nunca...